Ahora volvemos. ¿Por qué? Los alumnos están encerrados por dos cosas básicas y fundamentales. Por un lado, para protestar por la desaparición, el cierre, en este caso, de este centro en relación a la ESO, a las enseñanzas de ESO y bachillerato, que son dos centros más en Madrid, que también les toca este año, eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque esto se acompaña diciendo que estas medidas se toman para potenciar la formación profesional. La realidad es que ni hay inversiones, ni hay renovación de material, los alumnos han pagado 400 euros de tasa. Tenemos algún profesor encerrado aquí y esperamos que mañana se encierre algún otro. Nos han apoyado desde el principio, ya que a ellos tanto le afectan tanto, incluso más que a nosotros, porque no solo les recortan como les están recortando, sino que les quitan el puesto, le hacen dar clases de los que ellos no están especializados, y por tanto nosotros acabamos teniendo profesores que en una semana se están intentando aprender el temario que nos tienen que enseñar. Se espera que el año próximo se elimine primero la ESO y así consecutivamente hasta que en este instituto se elimine toda la ESO, todo bachillerato, dejando solo la FP. Ponen la excusa de que es para la especificación de centros de FP, pero realmente nos está fastidiando tanto a unos como a otros. La problemática que estamos teniendo con FP, la situación que estamos viviendo ahora mismo, no se corresponde con las tasas que estamos teniendo que pagar, que ahora mismo son de 400 euros en el grado superior, por ejemplo, y no se corresponde en absoluto con la realidad que estamos viviendo. El día 8, el jueves 8, hay una huelga que se ha convocado por parte de los centros que están teniendo la problemática de la supresión de la ESO y del bachillerato. Iremos todos juntos por la tarde a la manifestación, que será en Neptuno Sol, y protestaremos en frente del Ministerio de Educación y tal, pues eso, para pedir una respuesta. En estos momentos se está celebrando en Madrid una manifestación en contra de estas nuevas medidas que se quieren aplicar en determinados institutos públicos de Madrid. Un ejemplo es el encierro que están llevando a cabo alumnos, incluso padres de alumnos, en el Instituto Valcárcel de Moratalá. Bueno, ahí se quieren aplicar medidas que suponen el cierre de alguno de los ciclos a partir de este año, algo donde se quiere además derivar algunos alumnos a la formación profesional de manera obligatoria. Esto ha puesto en guardia a la comunidad educativa porque entienden que esto supone un ataque más en cuanto a recortes dentro de la educación pública, en este caso en las enseñanzas medias. Bueno, pues aprovecho ya para dar la bienvenida. Iba a venir nuestra amiga y compañera Ana García del Sindicato de Estudiantes, pero lógicamente está en la manifestación que se está celebrando en Madrid esta tarde, pero están el resto de nuestros compañeros, Rafa Gómez Parra, Ricardo Morón y Gustavo Vidal, que nos pueden opinar sobre esta situación que estamos viviendo. No, pues sobre todo, vamos a ver, yo creo que efectivamente la educación es uno de los aspectos que más ha violentado, digamos, el gobierno del PP. Es decir, curiosamente, tampoco entiendo mucho el razonamiento, más que efectivamente esos recortes en general, hechos a voleo y tal. Yo no le veo ninguna línea clara al ver del tema eso, porque dicen, no, bueno,
En la sanidad, por ejemplo, hay un intento de privatización evidente, ¿no? En la educación, la privatización la hizo Felipe González, es decir, viene ya de lejos. Y todos estos recortes solamente me suenan como a palos de ciego en una situación en que efectivamente la gente le cuesta entender por qué de repente cambian un ciclo, cambian otro, ahora te mando a la formación profesional, ahora no te mando, etcétera. Es decir, yo no acabo de ver el ESE y sí veo claro que los únicos que lo tienen claro son los propios estudiantes y los propios, digamos, padres que apoyan, digamos, a los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque ellos se dan cuenta sobre la marcha, lo que están sufriendo ellos personalmente. Y en ese sentido, bueno, todo mi apoyo. Pero insisto en que lo que falta en este país, yo creo que hace muchísimo tiempo, es decir, yo no, es decir, es una política educativa que efectivamente acerque, digamos, a los estudiantes a lo que es la vida real. Yo estoy viendo siempre que parece como que la vida del estudiante, tanto en el instituto como luego en la universidad, todos lo recordamos como un momento feliz de nuestra vida, pero no acabo de ver esa ligazón, digamos, directa entre lo que es la vida real, lo que van a ver luego esos estudiantes, lo que van a vivir, y menos en la situación de crisis. Es decir, el otro día, pues, un amigo me presenta a su hijo que está acabando la carrera de física. Entonces, claro, a mí lo primero que se me ocurre es preguntarle, bueno, ¿y qué es lo que piensas hacer luego? ¿Y después de esto qué? Y entonces me dice el chaval, pues no lo sé, he estudiado física porque me gusta, efectivamente, lo cual está muy bien, y además es un buen estudiante, pero ¿qué es lo que puede hacer luego? Esto es lo que no acabo de entender de esa ligazón. Por esa regla de tres, Rafa, te interrumpo, no habría que hacer nada, porque luego hablaremos de empleo, y si queréis hablamos de empleo juvenil, en los próximos 10, 15 años no va a haber empleo para los jóvenes. Si no va a haber empleo, pues ya casi que estudien filosofía, que hagan poemas y esto. No, hombre, yo creo que se les está indicando clarísimamente la puerta de salida. No, eso ahora lo... ¿Para qué vas a estudiar? Yo ahí creo, sin embargo, que el PP lo tiene claro. El PP no da palos, no da palos de ciego, y ha hecho una reforma muy, muy estructurada, muy pensada, muy, muy ideológica. Es una... ¿Para que no estudie nadie? No, para que estudien los que tienen que estudiar, claro, los de toda la vida. Es una vuelta a los años 60, es un sistema de acceso muy difícil y de salida en cuanto que fallas un poco o no estás en las mejores condiciones, directamente salida a la formación profesional o fuera, porque son reválidas, porque son controles, porque son cada vez más obstáculos. Y ya la universidad... Por supuesto, que vayan exclusivamente los que tengan posibilidades económicas, porque el problema de todo esto, aparte de la justicia social, es que se pierde talento. Uh-huh. Esto está valorado. Cuando usted no tiene un sistema de educación que permite que todo aquel que tiene talento pueda subir, tenga o no tenga dinero, sea negro o sea blanco, usted está perdiendo una cantidad de talento. Pero luego ese talento, ¿dónde se utiliza? No, el problema es, el problema es que nuestro país todavía invierte en educación muchísimo menos que el resto de Europa. Sí, está claro. Es que, claro, nosotros tenemos menos universitarios en media, en proporción PIB, que tiene el resto de los países de Europa. Entonces, ese debe ser nuestro modelo. Cuando dice, es que nos sobran títulos. El señor Bert se permite el lujo, cosa que el resto de analistas culturales del mundo dicen, este señor es como si fuera de Nigeria o de algún sitio. Cuando dice que sobran titulados en España, y dice en Alemania, titulados no sobran nunca. Sobran titulados. Nunca sobran titulados. Él es titulado. Bueno, él probablemente sobra, pero como político, no como titulado. No sobran titulados nunca. O sea, eso es un error y no estamos. Y luego, el problema de la educación es que desde la primera reforma, desde la famosa reforma de Villar-Palasí, el problema básico es que no había financiación para desarrollar ese tipo de... ¿Cómo van a ligar a los estudiantes a las nuevas tecnologías si hay un ordenador en todo el colegio? Quiero decir, este tipo de cosas es muy difícil. Todo esto son brindis al sol. Uh-huh. Y además es una reforma ideológica donde los pobres van a quedar excluidos de la educación.
y luego lo aliñan con mil historias. La última, por ejemplo, para que veáis cómo son de trileros. No tienen dinero para poner en marcha la formación profesional básica. Eso es otra, sí. Entonces, ¿cómo te pueden decir? Cambia de ciclo. ¿Cómo te pueden decir? La mitad de los españoles, de los jóvenes estudiantes, tienen que hacer formación profesional. No hay nada. Dinero para financiación. No hay dinero para becas en las empresas. No hay empresas, ni estructura, ni relación con las empresas para poder hacer becas. Estás acabando tu tiempo. Pues, me toca Gustavo. Lo bueno de tener antes a Ricardo es que nos copiamos el discurso. Yo había hecho exactamente lo mismo. No vale copiar. No vale. Sintetiza copiar. Vamos a ver. Evidentemente el tema de los recortes es un pretexto, es una cuestión ideológica, que es lo que ha sido siempre la ideología de la derecha. No, volverme a meter a la sotana. Yo recuerdo, fíjate, yo fui a un colegio, que era un colegio privado, porque mi madre me cogió de la manita y me llevó allí, no porque yo quisiera. Y anteriormente había estudiado allí el que fue el primer portavoz del gobierno, del Partido Socialista. Y un día charlando, descubrimos que habíamos ido al mismo colegio. Sotillo, Eduardo Sotillo. Y él me comentaba... Es mucho mayor que tú. Me saca 30 años, él había ido, pero 30 años en términos históricos no es mucho, o menos de 30, me sacará 20 años. Y menos en esa institución. Y él me comentaba que estaba horrorizado, entre otras muchas cosas, porque él, que vivía en la calle Conde de Siquena, su madre le llevaba de la mano y entraban por la puerta principal de la calle Farmacia, mientras que los de pago entraban por una callejuela estrechísima de la calle Santa Brígida, donde estaba el Teatro Martín. Y lo malo eso no es eso. Eso tenían ventaja, porque sí. Y lo malo no es eso. Lo terrible no es eso, es que además desde la derecha te iban imbuyendo que eso era lo lógico. Y estos estudiantes de caridad, a los que se les daba una enseñanza de las cuatro reglas, aprender a leer y poco más, pues estamos muy contentos porque decían, oye, voy a entrar de botones, voy a entrar de no sé qué, y los otros eran los que ya te decían que tenías que ser un hombre de provecho, ser médico, abogado y todas esas cosas. Es decir, esta es la ideología de la derecha, que no todo el mundo puede estudiar. Esto hasta cierto punto, podría ser aceptable con calzador y con vaselina si realmente quienes pudieran estudiar fueran los mejores. Pero ya te establecen ellos que la diferencia sea la cartera de tu padre. Y hay una cosa, son dos cosillas y concluyo. Hay un estudio que han hecho los norteamericanos, que para esto son muy serios, y han calculado que por cada dólar, en este caso sería cada euro, que inviertes en educación, obtienes una rentabilidad en no mucho tiempo de un 7%, o sea, más que cualquier fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque el mundo lo movemos las personas, el mundo se mueve por el factor humano, y lo mueve la gente que sabe. Pero a determinado sector social no le interesa que la gente sepa, y esa es la derecha. Y en eso se resume toda la política educativa. Pero en cambio, luego los norteamericanos patrocinan la idea siempre de que el fundador de Facebook, el fundador no sé qué, no estudiaron nunca. Quería muy brevemente. Que efectivamente será falso todo, porque claro. Hace gala de ello. Sí, pero una cosa es. Hay una parte de verdad. Pero seguramente los que han trabajado con ellos. Y ha sido Rafa. Hay una parte de verdad, y es por el funcionamiento. En eso conozco yo un poco, porque yo trabajaba en un banco, mal decirlo, pero ahora está muy mal eso. Y yo tenía un director en el banco y dice, bueno, hay una diferencia entre la banca europea y la banca americana. Mientras que la banca europea se mueve por la solvencia y apuesta por proyectos, por las garantías y por la solvencia que tú puedas tener, la banca americana tiene una cultura diferente y apuesta por ideas, proyectos. Pues ahí está. Y entonces eso es por proyectos donde la banca se queda con un porcentaje importante. Bueno, este tío es un lince, no sé qué cuánto. Entonces, hay una parte de verdad en eso del tío que sale de Silicon Valley, el fenómeno de la joint venture, un chaval pone una idea y hay gente que pone pasta, incluso la cultura del fracaso, la viven de otra manera. Haber fracasado en dos proyectos, la gente se lo pone en los currículos, aquí no. en América el capitalismo se renueva y en Europa prácticamente pues son unas cuantas familias que tú de antemano tienes que tener
la solvencia y la garantía necesaria para que te apoyen. De todas maneras, creo que Rafa, y con esto han sido un poquito injusto con el tema de Felipe González. Vamos a ver, Felipe González cogió una situación en la que no había ni un puñetero colegio público ni un instituto en condiciones, y entonces no quedaba más remedio que concertar. Que luego eso se tenía que haber cambiado, es cierto, y también es real que Maraval, el primer ministro socialista, multiplicó por 7 el número de becas, ¿eh? Y las tasas eran muy baratas. O sea, las cosas pues, como son, no es lo mismo. Si hablamos de Felipe González, tendríamos que hablar también de Jesucristo y del Che Guevara. Y entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema del paro. Algo que está haciendo muy feliz al gobierno y fundamentalmente a su presidente Felipe González. Sí, como Felipe González. Felipe González. Felipe González. Bueno, pero Felipe González no es todavía el presidente. Ah, no, todavía no. Ha cambiado ya. Mariano Rajoy será ahora campeón de Europa en Madrid. Mariano Rajoy, efectivamente. Yo no me lo creo. Yo lo he dicho en todos los debates que hemos tenido aquí. Yo creo que todas las cifras que están dando el paro son falsas, absolutamente. Pero vamos a ver esta información donde Felipe Mariano González habla de lo contento que está. Estoy muy contento y además creo que las cosas van bien y van a ir a mejor, van a ir a mejor. Es una EPA muy positiva. Las reformas están dando resultado. Las cifras de crecimiento económico y empleo lo empiezan a avalar. Que su sacrificio ha valido la pena, que vamos en el buen camino. Estoy muy contento. Bueno, Ricardo, tú también estás muy contento como Mariano. Con el rato del paro. Yo no estoy contento, pero entiendo que Mariano esté contento. Claro. Mariano está ganando una batalla de la imagen. Yo creo que el gobierno va a explotar dos cosas. Básicamente, una es que evitó un rescate, cosa que no sabíamos si con otro hubiera pasado o no hubiera pasado. Pero, en fin, se ha apuntado ese tanto clarísimamente. No explica el memorándum a cambio del cual, es decir, los compromisos y los costes que nos ha supuesto, pero evitó esto. Y otro es el tema de la batalla de imagen con el tema del paro, que yo estoy alucinado. Bueno, en este mundo en el que ya no solo hay un discurso único, sino que todos los medios prácticamente dicen lo mismo, a nosotros nos está engañando. A la ciudadanía le está engañando y por eso está contento, no porque la cifra del paro, porque esta semana... Sino porque la mentira me da. Esta semana ha enviado la proyección, lo que esperan a Europa, que es quien nos tiene que chequear, ha enviado las tareas hechas y las tareas que va a hacer y dice que va a seguir el 24% de desempleo, es decir, que baja un punto. Un punto durante 2015. Baja un punto porque se jubila la gente. Esto le dice a Europa. Pero lo expliqué aquí en primicia y luego lo he contado en algunos sitios y con economistas y me están dando la razón. El gobierno se mueve por la teoría de los tres tercios. Y si le sale bien, nos va a engañar a todos. Un tercio de los desempleados se tienen que ir del país. Y vamos por casi medio millón. Sobre todo parados extranjeros que han venido y que no tienen esa red y que se están volviendo, pero también españoles, nacionales españoles, casi 200.000, cuidado, eso va a ser un tercio. Otro tercio los quiere hacer autónomos y ha montado una ley de emprendedores y un montón de dinero de la Seguridad Social para ayudar a estos emprendedores. Tendrá que explicar que cerca del 70% fracasan en el primer año, etcétera, etcétera, y que en la crisis ha habido 400.000 desempleados menos. Y luego un tercer tercio, que es el empleo que se está creando, que es empleo basura, que es empleo a tiempo parcial y temporal, que además estamos pagando el resto de los trabajadores con unos salarios cada vez más bajos. Ya ha visto lo que ha dicho el vicepresidente de la patronal, que no hay empleo basura. Bueno, no, lo que hay son presidentes de la patronal basura. Eso sí que, porque es indigno este tipo de comentarios con el sufrimiento de la gente, que todavía se esté diciendo pues frases como los jóvenes no valen pana, que dijo así, pana,
y les tengo que pagar el salario mínimo. Oiga, es que el salario mínimo no tiene que ver solo con la cualificación y lo que se desarrolla, sino con la dignidad de las personas. Entonces, y eso viene de la Constitución. Si ustedes están en contra o fuera de la Constitución, vayan exponiéndolo. Pero los datos reales y los que conoce la gente que nos ve, es que el desempleo sigue siendo atroz. Sigue siendo atroz. Está más del 20%, mucho más del 20%, me da igual si es 24, 25 o 26. O sea, cuando hablamos de en torno a 5, 5 y medio o 6 millones de parados, las cifras casi no importan. 5 millones de parados no los absorbe una economía como la española, salvo que se adoptasen medidas extraordinarias en 10, 15 o 20 años. Con lo cual, no solo decir, señores, lo estamos pasando mal, lo están pasando mal los parados, sino que lo que yo le digo a mi hijo con cara muy triste es, hijo, en este país no tiene futuro. En 10 años aquí no hay futuro. Pero es que además, cada vez se ha extendido más el fenómeno de las personas que trabajan, claro, a tiempo parcial y trabajan con unos salarios bajísimos, salarios que no les permiten la supervivencia. Pero no están en las estadísticas del desempleo. Entonces, segundo, a cambio de crear este empleo basura barato, ha impuesto una reducción de salarios al conjunto de la ciudadanía importante. Si había una tarta, que es la tarta de la economía nacional, que pasaba el 50% lo que se repartían en todos los trabajadores, ahora mismo ya es menos del 50% que se reparte entre todos los trabajadores. Con lo cual, el esfuerzo real de creación de empleo lo están haciendo el conjunto de los trabajadores a los que se les está bajando el salario, en algunos casos con carácter extraordinario, pero en general se calcula ya una reducción salarial del 20%. Tercer fenómeno, muy importante. El año pasado entró en vigor una reforma que el desempleo bajaba al 50% a partir del sexto mes. Y ahora se está empezando a notar. Se está empezando a notar porque hay un montón de gente que tiene una desprotección absoluta. Ha bajado del 60, estaba en el 71 y ahora está en el 59, el porcentaje de desempleados que tienen una cobertura de protección por desempleo. O sea que hay un descenso en la protección. En consecuencia, o en resumen, esto nos han trasladado todo el coste de la crisis, todo el coste de pagar las deudas de los bancos, etcétera, etcétera, claro. Nos han trasladado a los ciudadanos. En términos de empleo, en términos de protección social. Ricardo. Mira, vamos a ver, yo es que creo que hay un conglomerado, ¿no? De causas. Yo a veces lo comparo, o sea, comparo este país, pues ese chaval adolescente que con 11 o 12 años, pues en 13 o 14, pues en lugar de ir al instituto, al colegio, ir pensando lo que va a estudiar, un oficio, o sea, bueno, lo que se hacía siempre, pues se va al parque a fumar porros, litronas, no hace deporte, etcétera, y luego con 15 años o 16 se pone a colocar ladrillos, etcétera. Y encima pues deja preñada la novia, bueno, un desastre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que deviene en un adulto fracasado. España es lo mismo. Yo estaba estos días leyendo la historia, que me gusta mucho, y recordaba, lo comentaba antes con Rafa, la época de los Austrias, ¿no? Cuando se hacían los asientos, los famosos asientos, eran las concesiones monopolísticas que se hacía a los emprendedores, entre comillas, de la época, y le decían, mira, tú vas a tener el monopolio del tabaco que viene de aquí, tú vas a tener la sal, tú vas a tener lo otro. Y así funciona la casta empresarial en España. Recuerdo siempre el caso del marqués de Salamanca, ¿no? ¿Cómo hizo la fortuna el marqués de Salamanca? Pues el marqués de Salamanca hizo la fortuna porque tenía el monopolio de la sal. Tú no te podías comer un huevo frito si no era pasando por casa. No podías conservar carne. Entonces, ¿qué? No podías conservar carne y tal. Así funciona la clase empresarial española. Antes con la construcción, ahora pegando las mordidas en los servicios públicos. No es innovadora, no tiene ideas. Así es imposible que se genere empleo y riqueza. Y lo peor no es eso, lo peor es que el español de abajo, yo siempre digo aquello de lo que es arriba es abajo, tiene una mentalidad muy similar. Yo quiero conseguir esto, pero lo quiero conseguir con el mínimo esfuerzo. Yo quiero ser catedrático, pero yo no quiero hacer la carrera. Yo quiero ser funcionario, pero yo no quiero hacer la oposición. Yo me quiero hacer rico, pero yo quiero trabajar poco. Esto es imposible. Entonces, ¿el país es el que es? Es un país que va a generar poca riqueza y es un país en donde va a primar pues, el engaño y el que pueda te la cuela doblada. ¿Que está contento don Mariano
Pues claro que tiene que estar contento, tienes que estar dando saltos, si es el modelo de sociedad que quieren hacer, o sea, una sociedad a su medida, con gran desigualdad, con trabajos basura, de lo tomas o lo dejas, y como decía el marxismo, ¿no? El ejército de reserva que necesita el capitalismo. Necesitamos a mucha gente pasando necesidad y pasando hambre, porque así le podemos ofrecer cualquier trabajo. Esta es la conclusión. Bueno, la felicidad de don Mariano es compartida por el país. Yo niego la mayor y además... Bueno, se ha visto a todos muy contentos, con todos los dirigentes del IBEX 35, una foto histórica. Eso decía Zapatero también, se reunía con todos y le decían todos que estaba haciendo política. Y siempre iba a Botín. Bueno, para Botín. Por lo que decía Gustavo, porque les da todo lo que quieren. Para Botín nunca hubo crisis, eso, y siempre las Zapatero, medidas económicas nunca, de Zapatero eran maravillosas. Claro, no, vamos a ver, yo quiero poner dos ejemplos para que se vea que todo es falso. Es decir, en la época de Franco, nosotros tuvimos que llegar en plena oposición al franquismo, tuvimos que idear un procedimiento que fue novedoso en aquella época, que fue con el tema de la inflación. No sé si recordáis que en la época de Franco no había inflación. Teníamos el 30% de inflación, el 29%, el 28%, el 26%, pero no había inflación. Entonces, la gente más consciente y tal cual, pues organizó un grupos que se trataba una cosa muy fácil, que es llegar a los supermercados, a los mercados, etc., ir apuntando lo que valía el azúcar, el pan, no sé qué, el otro, tal, la leche, tal, una cesta de la compra, y tú, en cada barrio, se organizaban su cesta de la compra, y cuando pasaba el mes, o pasaban tres meses, o cosa de cual, decían, la cesta de la compra ha subido un 30%. Es decir, y aquello funcionaba, empezó a funcionar porque se explicaba. Visualizaba. Era una forma de luchar contra esa mentira gigantesca, efectivamente, que hace que todo el mundo empiece a estar contento cuando sigue habiendo 6 millones de parados. Entonces, claro, es una contradicción evidente, pero claro, yo digo que en esta cuestión hay que hacer lo mismo, es decir, hay que hacer lo mismo, no solamente, efectivamente, como decíais, no solamente con el tema del trabajo en concreto, sino también con los salarios. Es decir, pongo otro ejemplo que me acaba de contar un trabajador que ha conseguido un trabajo en un centro comercial, en uno de estos Ikeas o Leroy Merlin o cosas de ese, de cual, y entonces te explica perfectamente cómo es el sistema, es decir, lo que han conseguido. Es decir, lo que han conseguido es, todos estos grandes centros comerciales, lo que han hecho han hecho mucha gente. Entonces ahora, ¿cómo es el procedimiento? Porque claro, siguen necesitando gente que esté allí, es decir, no pueden hacer empresas sin gente, ¿no? Entonces, si quieren vender y tal cual, pues tienen que contratar a uno. Entonces, ¿qué han conseguido? Primero, han conseguido que, digamos, los que han permanecido en la empresa con su convenio colectivo, les han bajado el salario, pero no lo suficiente. No les han podido quitar todas las prebendas, digamos, prebendas, los derechos que tenían, por ejemplo, de aparcamiento, de cafetería más barata, de comida más barata, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hacen? Que a partir de ahora no contratan ya esas empresas. Ya contratan con pistoleros. Es igual que la construcción. Es decir, ahora ya, cuando quieres entrar en uno de estas empresas, ellos encargan a algún pistolero que les haga ese departamento o esa contratación. Entonces, en este centro comercial, por ejemplo, me decía esta persona que los externos, que les llaman así, los externos, que empezaron siendo, digamos, una minoría hace un par de años, en este momento ya son la mitad de los trabajadores de ese centro comercial. Quiere decir eso, que que han creado ya dos núcleos, uno que son los que están en el convenio colectivo y otros que están en la otra parte. Uh-huh. Estos tienen todavía unos derechos que consiguieron en su época con luchas, y estos ya no tienen ningún derecho. Uh-huh. No tienen ningún derecho. Entonces, abundo en esa idea de que es que en gran parte la crisis estaba montada, como estáis explicando, como estaba explicando Ricardo, para efectivamente abaratar fundamentalmente el coste del trabajo. Es decir, que una vez logrado ese propósito, pues efectivamente empiezan a contratar a algunas personas. Y esas personas, con unos derechos y con unas obligaciones,
que no tiene nada que ver. Es decir, por ejemplo, horarios. Ya no existen horarios en este centro comercial. Tú entras a las 10 de la mañana, que es cuando abren el centro, y la gente, pues, se tendría que salir a las 6 de la tarde, pues salía a las 8, 8 y media, los externos. Los otros todavía se pueden mandar. Estos son dos cosas que indican que efectivamente han ido por ahí, pero también que es, han conseguido hacer de la estadística una falsedad absoluta. Ya lo era. Es decir, nunca la estadística ha sido real, manejada por el gobierno, por los gobiernos. Pero en estos momentos, es decir, creerse que la cosa va mejor porque los números indican eso. Yo he leído también, y no quiero entrar ya en estas cuestiones, toda la modificación que han hecho del sistema de ver los parados. Es decir, han hecho unas modificaciones absolutamente estadísticas ahí, manipuladas, tal y cual. Es decir, por lo tanto, es decir, yo niego que haya ningún vestigio de conseguir trabajo. Pero al mismo tiempo, ese trabajo, efectivamente, si se consigue en ese punto, como dice Ricardo, como dice Gustavo, efectivamente es en unas condiciones. Mira, que anécdota. Pero del Leroy Merlin. Bueno, ya está, ya acabamos, os puedo dar 30 segundos a cada uno. Anécdota muy simple. Un buen amigo mío, me parece que creo que es en Leroy Merlin, me ha confesado que trabaja 12 horas de 8 a 8 y le han hecho un contrato por 2. Yo le dije, denúncialo a la inspección de trabajo. No, no, por favor, no lo hagas. No. ¿Y tú, Ricardo? No, que 30 segundos de ver, el problema es, el gobierno puede hacer algo, el país puede hacer algo. No, no puede hacer nada porque la Troika, porque los señores de Heredo, porque Europa, precisamente para eliminar los derechos laborales y sociales, nos ha restringido económicamente, ha impuesto unos límites de déficit que hemos asumido en nuestra Constitución, por cierto, para que los banqueros tengan garantizado que cobran sus intereses. Con lo cual, ¿cómo creas empleo si no tienes dinero para inversión? Si tienes que desinvertir, o sea, que recortar e incluso echar a gente, no crear empleo público, etcétera, etcétera. La única manera es la mitad que se vaya, la otra mitad que se haga autónomo y la otra mitad que se reparta en el trabajo como pueda. Yo no puedo crear, el país no puede crear empleo porque los poderes económicos de la Unión Europea nos han impuesto este. Lo peor de todo es que con una decisión de esos poderes económicos, esto cambiaría. O sea, que no es un mal irresoluble ni es un castigo bíblico. Si Mario Draghi hablara, podía haber muchos cambios, se flexibilizarían muchos aspectos. Es decir, que esto también es una gran farsa. Pero yo creo que también hay otra salida, que es lo que hace la gente, que es, yo creo que cada vez hay más economía sumergida. Bueno, no, economía sumergida no, economía de supervivencia. Eso. Porque como parece, ha habido siempre. Porque parece que lo obliga. O sea, un parado. Lo cual es una salida que yo fomentaría. Un trabajador que cobra 400 euros a tiempo parcial, obviamente, no va a declarar. Con los niveles de protección público que hay, de algún sitio tendrá que ser, porque si no, se estaría quemando a lo bonzo. Bueno, pues en eso estamos, en esa economía de supervivencia, de subsistencia, ¿no? Claro, que antes, por ejemplo, se tomaba la luz de cualquier sitio, ahora cada día es más difícil. Y te meten un palo Pues, es lo que habría que hacer, tomar la luz de cualquier sitio, ¿no? Boicotear económicamente el sistema. Claro. Porque aquí de lo que se trata y lo que han llegado a la conclusión es que nos dan la vuelta de tuerca y lo tienen calculado. Y lo van calculando poco a poco. Bueno, ¿hasta dónde pueden sobrevivir, hasta dónde pueden subsistir estas personas sin que haya? Nos ha pedido más esfuerzo. Yo digo, si el cuerpo electoral lo aguanta, claro, va a seguir. Ellos han medido ahora de que podemos aguantar otra vuelta de tuerca más sin que haya un estallido social. Uh-huh. Eso lo que les preocupa es que en España haya un estallido social. Uh-huh. Entonces, mientras no haya un estallido social, ellos van a seguir dando. Retorciendo. En Grecia, en Portugal han hecho más vuelta de tuerca y no ha pasado nada. Claro, ellos tienen también esa también son esa unas medida. Economías que tienen un impacto en la zona euro, tal, pero una España muy convulsa hubiese generado otro tipo de problemas. Y de repente otro extraño, en este caso, ¿quién? El juez Elpidio.
participar? Señoría, no tengo abogado ahora mismo. No tengo abogado. Perdón, señor. Sí. Señoría. Eso quedó resuelto. Señoría, no tengo abogado. Ese es su pensamiento. No, señoría, es la realidad. Es el pensamiento suyo. Señor, palabra. Es que quiero recusar. ¿Usted no puede en este momento intervenir? Pues, no puede intervenir. Señoría, es que me tiene que dejar intervenir. No, no le tengo que dejar intervenir. No tengo abogado. Usted, eso es lo señoría, que... ¿podría usar la palabra? No. ¿Me podría expresar por qué no, señoría, o esto es un tribunal militar? Señor letrado, señor acusado, le he expresado 50 veces por qué no. Le advertigo de expulsión. ¿Me va a expulsar, señoría? Sí, sí, así sí. ¿Pero y no tendría usted que dejarme aquí? No. No pienso mantener el más mínimo diálogo con usted. Pero se está dialogando. Usted no puede hablar. Bueno. Que hable su abogado. Bueno, poder sí puedo, es que usted me lo impide. Usted no puede hablar. No, claro que se lo impide, porque bueno. No puede hablar. No, sí puedo. Bueno. Poder puedo, señoría. Usted me obliga a que no hable, ¿no? Ah, vale, esto sí. Las personas mienten, las pruebas no. CSI Las Vegas, esta noche en Factoría de Ficción. Elpidio Silva, el juez que candidato, en este caso por el movimiento Red, que ha planteado una recusación que alguna de ellas ya ha ganado, por ejemplo con la jueza María Tardón, que a propuesta del PP fue miembro del Consejo de Administración de Bankia. Bueno, de la Asamblea General. De la Asamblea General, sí. ¿No? Bueno, cuéntanos, Rafa. Sí, no, vamos a ver, yo, el fenómeno Elpidio, que efectivamente yo lo estoy viendo con mucha preocupación, porque es una nueva, en principio, yo creo que es una nueva trampa de la derecha para ganar una nueva batalla que en principio tenía perdida. Es decir, yo creo que Elpidio, igual que le pasó a Garzón, que le pasó a otros jueces, etcétera, que lo han intentado, había conseguido una primera victoria que era meter en la cárcel a Blesa, y por dos veces además, es decir, y cosa que todo el mundo aplaudió, o sea, digo, la gente normal aplaudió, pero claro, se estaba tocando a un personaje que tiene unas armas importantísimas y que nosotros tiene unos enlaces fundamentales con los dos grandes partidos del bipartidismo español, el PP y el PSOE. Aparte de tocar la banca, ¿no? No solo PP y PSOE, por cierto. No, no, pero estoy... Y no solo partidos políticos, por cierto. Iba a explicar eso. Es decir, eso se ampliaba con los sindicatos y se ampliaba con Izquierda Unida. A Izquierda Unida, en ese proceso, le ha costado sangre, sudor y lágrimas hacer finalmente la querella contra Rato y contra Bankia, porque tenían que implicar a un vicepresidente de Izquierda Unida en el tema, y eso le ha costado mucho y lo han conseguido, y ha sido también una victoria. Presidente e íntimo colaborador. Sí, sí, por eso digo que yo en eso también valoro que efectivamente al final se ha ganado esa pequeña batalla, porque incluso habían pedido la expulsión de los que pedían en Izquierda Unida la implicación de Morales Santín, es decir, la meterla en la querella de Morales Santín. Bueno, pero a mí lo que más me ha producido este efecto es que inmediatamente, en el momento que el juez Elpidio hace esta, mete en la cárcel a Blesa, empieza un proceso de lapidación absoluta del personaje, que no tiene nada que ver con lo que sea el personaje, es decir, que el personaje podía ser Jesucristo. Es decir, podía ser, es que todo el mundo, sobre todo en la izquierda... O el Che Guevara o Felipe González. Sí, sí. No, no, pero te quiero decir que es que lo impresionante de esto es, y a mi entender, y solo se explica por la implicación del PSOE y alguna gente de Izquierda Unida en el tema, de que inmediatamente jueces, abogados, etcétera, etcétera, de la izquierda, empiezan a participar en la lapidación de este señor, al que yo ni conozco, y ni sé si efectivamente no será ningún santo y habrá cometido cantidad de defectos, que si trataba mal a los funcionarios, que si no había pagado no sé qué la casa y la habían tenido que desahuciar, que si trataba mal a
no sé, a no sé quién, de su familia, etcétera. Pero te quiero decir que todo esto no es gratuito. Es decir, cuando alguien, sobre todo de la izquierda, ve que hay un personaje como este que está intentando hacer algo, es decir, no tiene ningún sentido apuntarse a la lapidación, al ataque sistemático a este personaje. Es decir, ya será otro momento, el momento en que haya que echarle cuentas al señor Elpidio si llega a ser ministro o si llega a ser otra cosa, etcétera, que también a lo mejor lo intentó en su momento, o si llega a ser diputado en las europeas y lo hace mal, etcétera. Pero cuando un personaje se está enfrentando, digamos, al sistema, al Estado, no tiene ningún sentido el participar de esa lapidación. Insisto luego que, curiosamente, como ha ocurrido en otras lapidaciones anteriores, solamente es posible si participa en todo el sistema. Es decir, los dos grandes partidos, la banca, todo lo que es, esa cuestión. Pero en este caso, lo impresionante ha sido que este hombre solo él, y efectivamente con todo ese bombardeo histórico, ha conseguido cosas tan elementales, poner en evidencia a la justicia tal como funciona, tan elementales como decir, oiga, ¿cómo me va a procesar una señora que estaba en la asamblea? Y con poderes, no era un participante cualquiera. En la asamblea de esto, nombrado por el PP. ¿Cómo me van a prohibir en un juicio, por ejemplo, esto? La gente se reía porque al final quien lo ponía eran los programas de humor. Entonces, la gente se reía porque cuando el presidente, por cierto, del cual habla muy bien, porque dicen el Beltrán, parece ser que es un buen juez, etcétera, pero también estaba bochornado en algunos momentos y de hecho ha dimitido porque claro, no podía seguir el tema. Es decir, oiga, usted no puede hablar, ¿cómo que yo no puedo hablar en un juicio? Todo eso se hace sistemáticamente en la justicia española. Se prohíbe al acusado a hablar, se le expulsa de la sala, se le da lugar, todo eso sistemáticamente se hace en la justicia y nadie dice nada, ni de la derecha, por supuesto, ni de la izquierda. Entonces yo, el fenómeno Elpidio, quería sacarle por el tema fundamentalmente por esta cuestión de que cuando hay un personaje, que puede ser, ya digo, bueno, malo, regular, pero cuando es capaz, cuando toma esa decisión, a lo mejor está loco, y por eso ha tomado esa decisión, hay que estar muy loco, efectivamente, para tomar esa decisión, de enfrentarse y poner en evidencia cómo es el sistema, a mí me parece que la izquierda deberíamos sacar conclusiones diferentes a las que estamos sacando. Es decir, no digo que haya que apoyar al señor Elpidio, que es que ya no lo digo, ¿no? Bueno, dilo claramente, ¿vas a votar a Elpidio? No, yo no voy a votar a nadie. Pero te quiero decir que en ese proceso, yo creo que lo que se está poniendo en evidencia es, y esto es lo que les está preocupando más, es cómo se hacen los procedimientos judiciales en este país. Y los procedimientos judiciales en este país, que todo el mundo sabe que hay varias justicias, hay una justicia por los pobres, de la por ricos, me decía un juez, efectivamente, de Izquierda Unida, que se fue a la Audiencia Nacional, y dice, estoy cansado de condenar a pobres. Es decir, porque es que es al único que me dejan. O sea, no me dejan procesar a un rico, no me dejan procesar, y condenarle mucho menos. Entonces, la gente tiene miedo, claro que tiene miedo. Y la gente cuando llega a esos procesos y ve lo que le ha ocurrido a Garzón, siendo Garzón lo que es, y tampoco defiendo a Garzón, porque Garzón cuando hacía cosas malas y hacía las instrucciones fatal, porque siempre las ha hecho fatal, pero las hacía a favor del poder, era un juez perfecto. Entonces cuando lo hace mal y de repente cuando va en contra del sistema, todo el mundo ve eso. Entonces, quiere decirte que yo esto creo que es una cosa que habría que analizar. Yo creo que en el coco de muchas personas hay algo que falla. Es decir, yo no puedo estar pensando que un abogado de izquierdas me esté explicando a la gente, en vez de explicar por qué Blesa no está en la cárcel, que me esté explicando por qué Elpidio está loco. No entiendo nada. Bueno, y vosotros sois abogados. Bueno, no, tú no. Tú eres profesor de Derecho, que no es lo mismo. Todos tenemos defectos. Nadie es perfecto. Hay una cosa que la gente yo creo que entiende perfectamente, y es cuando se inicia un juicio contra los poderosos, un juicio por corrupción, normalmente lleva una marcha lentísima, instrucciones de 5, 6, 7 años. Curiosamente, en los dos casos más flagrantes que ha sido Garzón
Garzón y este hombre han ido corriendo. Han ido inmediatamente en cuanto que él inició un procedimiento contra poderosos o corruptos o poderosos corruptos, inmediatamente, no han entrado a la cárcel, inmediatamente les han imputado a ellos y el juicio se ha hecho a la velocidad del rayo. Es decir, Blesa y su pleito está todavía en fase de instrucción y languidece, y sin embargo a este señor que lo puso en marcha ya está prácticamente para jugar, y porque está haciendo este tipo de cosas. En el caso de Garzón ocurrió lo mismo, pone en marcha el análisis de la trama Gürtel y el tema del franquismo, y el primer condenado por el tema del franquismo es precisamente él, y le echa. Entonces, el otro día hubo una revelación, una comparecencia al fiscal general del Estado diciendo todas las insuficiencias de la justicia para abordar estos casos de corrupción política, y la conclusión es: en este país no se puede juzgar a los corruptos ni este tipo de corruptelas económico-políticas. Es imposible, venía a decir. Empezó a relatar insuficiencias y problemas a los cuales, que sería conveniente recuperarlo porque es un documento demoledor. El fiscal general del Estado dice: en este país no podemos juzgar por problemas procesales, por problemas técnicos, porque no tenemos jueces y tal. A los cuales yo le añadiría un problema, y es la infiltración política de la justicia. En los tribunales superiores de justicia, en el Tribunal Supremo, etcétera, son los partidos políticos los que eligen los principales, el modelo bipartidista, quiénes son los jueces que presiden, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una relación entre el poder económico, poder político y poder judicial muy, muy complicada, que devalúa mucho los niveles de justicia. Gustavo, dos minutos porque me están avisando que vamos contra reloj. Bueno, pues vamos, a mí no me preocupa tanto que esté sentado en el banquillo un juez, en este caso el Pidio. Lo que me preocupa es que esté en libertad Blesa. ¿Qué implica esto? Pues mira, en primer lugar, que los delitos económicos son muy difíciles de instruir, son amplísimos, y que lo tienes que hacer muy bien. No puedes hacer una chapuza, porque si haces una chapuza, no encima puedes hacer tratando... Chapuza, bueno, dejadme los dos minutos. Dos minutos, porque tenemos una cierta urgencia. Perdona. Lo que ocurre en estos casos es que tienes que saber con quién te juegas los cuartos. No es igual detener al gitano Vargas, desgraciadamente, que a un mafioso de cuello blanco, como es este sujeto, con delincuente. Bueno, con Blesa salió fotografiado un vecino de este barrio, conocido por todo el mundo. Hay que hacer bien las instrucciones. Y si pasa, Garzón hizo mal la instrucción, el Pidio seguramente la ha hecho mal, y si te cargas la instrucción, el problema es que además a un sujeto de estos lo pones en la calle. Esa es la gran gravedad, ¿no? Vale, el mundo es como es, y lo repito, no es lo mismo juzgar al gitano Heredia que a un sinvergüenza de estos, pero precisamente por eso lo tienes que hacer bien. No puedes hacer una chapuza y luego quejarte y decir que todo el mundo está contra mí. No, haz las cosas bien. Es una instrucción muy complicada, tienes que ser muy meticuloso, tienes que tener muy cogida la que prueba. Nadie lo hace bien. Es que tenemos mucha urgencia. Venga. Cuando vas por un sujeto de estos, tienes que ir a engatillarle bien, aunque sea por robar las castañas de la castañera de enfrente, como hicieron los norteamericanos con Al Capone, que seguramente era mucho mejor éticamente que el gobierno del PP. Te vamos a coger solamente por defraudar impuestos, no por los crímenes, pero te vamos a enganchar bien. Lo mismo sucede con esta escoria. Bueno, pues estamos ya en Los Intocables, una famosa serie y película americana que parece que está basada en lo que está sucediendo en nuestro país en estos últimos tiempos. De lo demás, ¿Quién es los protagonistas? Elliot Ness. Al Capone al lado de estos. Es la madre Calcuta, Teresa de Calcuta. Bueno, pues ahora vamos a ver de lo por primera vez en Teleca un vídeo de la Guardia Civil. Hostia. Bueno. Colgaban en las redes sociales mensajes como estos: vosotros vuestros militares y nosotros los nuestros. La lucha es el único camino. Vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión. Son solo algunos de los tweets más suaves que ha capturado la Guardia Civil en Internet.
Otros de los mensajes lanzados en Facebook y Twitter se dirigían a las víctimas ridiculizándolas. Además, algunos de los perfiles públicos que cuentan con numerosos seguidores expresan el deseo de que ETA siga matando, alaban atentados ya cometidos y hacen referencias humillantes a los daños físicos sufridos por las víctimas. 12 personas han sido detenidas en el País Vasco, otra en Navarra, Castilla y León, Galicia, Asturias y 2 en Cataluña. 2 de los arrestados son menores de edad, todos ellos acusados por enaltecimiento al terrorismo de ETA, así como la humillación de las víctimas como Irene Villa, Miguel Ángel Blanco o Fernando Trapero, el guardia civil asesinado por la banda en Francia. Los detenidos no guardan relación entre sí y algunos también están acusados de enaltecimiento del yihadismo. La llamada Operación Araña continúa abierta y no descartan nuevas detenciones. Gustavo Vidal, ¿esto es una excusa para coartar la libertad de expresión en las redes sociales? A mí me lo parece. Vamos a ver, además, una excusa bastante pueril. Se empezó con lo del chiste de Carrero, diciendo que hacer un chiste o reírse de lo de Carrero era burlarse de las víctimas. Es una barbaridad, ¿no? Hay que recordar que Carrero fue ese señor de cejas gordas, que era el lugarteniente de Franco. Yo creo que la mayor parte de la gente que está viendo no sabe quién es Carrero Blanco. A mí ya me cuesta acordarme. No saben. Bueno, pues fue el número 2 de la dictadura, o sea que... yo a veces eso lo he comparado con los actos de la resistencia francesa, ¿no? ¿Por qué una cosa es terrorismo y otra es resistencia? Después de esto se ha detenido a 20 tuiteros. El Benemérito Instituto dice que va a detener otros 200. Y todo esto lo llaman Operación Araña, por el tema de la red, la araña, etc. Pero realmente, ¿qué se esconde? O sea, vamos a ver. Es aplicar otra vez la maquinaria brutal del terrorismo, de las leyes antiterroristas, que son las más duras que hay, a la protesta social, ni más ni menos. Es decir, tratar como delito la protesta social. Si realmente se quisieran perseguir la apología del terrorismo, de la violencia, de los tiros en la nuca, los asesinatos, no te tienes nada más que meter en el foro de la Guardia Civil o en cualquier foro de estos y lo tienes, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Aznar, que tenía que calificar a todo el mundo de terrorista de alguna manera, se inventó aquello, eso salió de la cabeza de Aznar, lo del enaltecimiento del terrorismo. El terrorismo es matar a alguien, ¿no? Y el autor intelectual y todo eso. Y luego ya empezaron el autor intelectual. Y o sea, el no es, condenar. Es extender el concepto. ¿Para qué? Pues para criminalizar, además con una forma delictiva muy grave, a aquel que sea disidente. Es decir, ahora mismo, tal y como está redactado perdonad que me cito, yo tengo un artículo en Rebelión que es Todos podemos ser acusados de terrorismo, diseccionando los artículos del código, y realmente te pueden acusar de terrorismo por la cosa más baladí que quieran. Es decir, es una carta marcada que se ha guardado el poder. Yo estoy absolutamente convencido de que no es ni más ni menos que una maniobra de amedrentamiento con la excusa de un tipo penal muy indeterminado en donde todo cabe, para hacerse con el control de las redes sociales. ¿Cómo? Pues como decía Orwell en Gran Hermano, ¿no? En 1984, en su novela, con la figura del criminal. ¿Qué significa el criminal? Que tú en todo momento tengas miedo de estar cometiendo un crimen y de que te puedan coger. Entonces tú te retraes, te callas y al final no protestas. Creo que es esto, ni más ni menos, ¿eh? Y además es lo que tiene toda la pinta. Bueno, ¿qué te parece esta operación contra algunos cutres? Hay dos aspectos. Si nos indignamos porque Antonio Hernando dice que hay algunos de estos de la memoria histórica que lo único que quiere cobrar son subvenciones y que se acuerdan de su padre que está en la cuneta solo cuando quiere la subvención, y nos indignamos, e incluso ha presentado una querella... No le metemos a la cárcel. No. Quiero decir... que hay un límite o hay un planteamiento que el mismo respeto que pido yo para las víctimas del franquismo creo que es predicable para cualquier víctima. Entonces yo creo que no se puede echar sal en las heridas. Sin perjuicio del papel de las víctimas en este proceso debe ser muy limitado. Pero efectivamente esto no tiene que ver con eso, porque además estamos en una época en la que está bajando completamente ese debate. Está prácticamente desapareciendo y que el activo ha sido la policía. Nadie se entera de que hay 4 redes de Twitter que se están haciendo ese tipo de cosas. O sea, solo se entera la Guardia Civil, que no ha cambiado de pila y que sigue vigilando y que sigue haciendo.
Esto se mezcla con lo que ha dicho él, con el contexto de protesta social. Cuidado, no habíamos visto nunca cómo a los 10 días de una manifestación se va a buscar a la gente a sus casas. Y te pones a ver vídeo y a todo el que aparece en el vídeo te vas a buscarle y haces redadas indiscriminadas, como ha ocurrido con las últimas manifestaciones. No lo hacía ni Franco. Redadas no, posteriores ni, a la manifestación. Y redadas sociales indiscriminadas que dejas suelto luego al 90% o al 99%. Es decir, esto. Pero hay otro fenómeno que no sé si os está. Estáis pendiente. Hay 8 trabajadores de Airbus pendiente de un juicio. Pendiente de por la huelga general. Por la huelga general. Ya han condenado a 2 chavalas en Vigo por un piquete, en Alcalá también, hay otros que les piden 4 años, quiero decir que fenómenos que no se estaban produciendo de persecución al enemigo se están empezando a generalizar igual, de que, manera, igual que en la época de Franco, de manera particularmente peligrosa, o sea, es lo que él decía, o sea, hay ahora mismo cualquiera de los que hemos ido a las marchas podemos estar esperando en casa que vengan a buscarnos porque hemos salido en un vídeo, pasando ras. Porque es que dicen, no, hombre, si tú no has hecho nada, es el error. El 90% de los que han detenido se han soltado porque no han hecho nada. Ese es el error. Bueno, efectivamente hay una ley, un proyecto de ley, que es la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Que va en la línea de criminalizar la protesta. Pero yo creo que en el tema este concreto es otra cosa, que es desenterrar un cadáver inexistente, sí, Ricardo, para desviar un poco la atención. Sigue con su pila, no ha cambiado de pila. No, a ver, yo creo que efectivamente fomentar el que, es decir, decían los, algún vasco decía, es que el PP contra ETA vivía mejor, ¿no? Es decir, entonces esto entra en ese proceso, es decir, si encima no tienes enemigo y te lo inventas, pues miel sobre hojuelas, es decir. Es decir, yo, por decir una cosa, yo ahora mismo entro en internet y en tal y busco 5 o 6 web de fascistas donde dicen las mayores burradas de Artur Mas. Sí. Por ejemplo, Artur Mas creo que intentó... Es que lo habrán fusilado varias veces llevar a juicio a los que le insultaban y tal, y no lo ha conseguido. Es decir, por supuesto, es decir... En todo este proceso hay siempre esa selección natural, porque la Guardia Civil está a favor de la derecha, porque para eso le mandan. Es decir, evidentemente la situación es exactamente como en el franquismo, lo que pasa es que el franquismo no tenía esa naturaleza, esa democracia, entre comillas, ese aval que le daba de defensa de nada. Y en cambio aquí todo se hace en función de defensa de la democracia, lo cual es increíble, y de la libertad, lo cual es increíble del falseamiento. Es decir, yo creo que lo que está ocurriendo, lo que ha contado Ricardo, lo que ha contado Gustavo, es decir, de que tú llegabas en el franquismo, ibas a la manifestación del 9 de mayo y dabas un saltito para, y salías corriendo para que no te detuvieran. A los que tenían fichados antes del 1 de mayo les iban a buscar sus casas para que efectivamente no se produjera. Y todo el mundo sabía que aquel que estaba fichado tenía que irse de su casa en los días anteriores. Bueno, pues el franquismo en esas operaciones te podías, o sea, había ya incluso algún sistema que tú te podías librar, te marchabas de casa, como ya no te iban a buscar después del 1 de mayo, podías volver a tu casa. Bueno, pues aquí la situación empieza a parecerse, es decir, te vas a tener que ir de casa en cuanto estés fichado en una situación de esas, y lo malo es que seguramente no puedes volver a casa. La propuesta de reforma de ley que dices tú, que es que en la época de Franco no había jueces, todo era administrativo. O sea, era sanciones administrativas, control policial... Y hostias en el cuartel de la Guardia. Quiero decir que no había control policial. Precisamente uno de los elementos que caracteriza a las sociedades más avanzadas es que el juez se hace cargo de esta situación inmediatamente. Y como los jueces, hay cosas que no les gustan. Y ya están protestando los policías y están diciendo, ¿para qué lo llevamos ahí? El tema al ámbito administrativo. Bueno, pues lo llevarán y acabarán, efectivamente, es lo que están esperando. Creando. Fuera del control. Claro, efectivamente. Creo que en términos televisivos está todo dicho. Así que con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 8.